Yo la verdad les cuento lo que siento. Siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que en los 5 años que llevamos en el club van a jugar la sexta semifinal. Entonces, cuando vos estás como entrenador en un club 5 años, con lo que cuesta evidentemente tener la continuidad de trabajo y que te sigan, presentarte nuevamente en una semifinal por sexta vez, la verdad que me llena de orgullo, de emoción, de alegría. Y bueno, y no me imagino un escenario mañana que el mejor que presentará el Calderón. Sí. Seguramente el mejor partido en Vitoria. En Alavés. No, la verdad que no sé cómo mañana puede generar ese partido, pero ellos están acostumbrados a jugar bien, a jugar mal, a sacar resultados sin merecerlo, a tener resultados mereciéndolos. Y bueno, en esta línea nos encontraremos mañana contra un rival seguramente el mejor del mundo. Y bueno, con futbolistas fantásticos. Juegue quien juegue, siempre tienen la alternativa de los tres de arriba que resuelven el 80% de lo que sucede en los partidos. Y será un lindo partido. Hola, mister. Me decía hace poco que si hay un rival que puede sacar lo mejor de vosotros, ese es el... Absolutamente, los tres de arriba. Messi jugará donde vea que puede hacer daño y eso seguramente no estará preparado. Será naturalmente como lo hace siempre. ¿Cómo lo estás viendo en esta temporada? ¿Y si crees que el hecho de haber tenido...? Bueno, la primera siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones. Porque está claro de que... Si le pasa tanto al Barcelona como al Real Madrid, tiene mucho más repercusión y evidentemente se busca mejorar porque ha pasado en otros partidos y posiblemente no tiene la misma repercusión. Así que a mí me pone contento, no porque haya salido perjudicado el Barcelona, sino porque haya soluciones de cara al futuro, que es lo que nos interesa a los futbolistas. La eliminatoria contra el Barça, que ganaste.